Ya sé que este no es el lugar más apropiado, pero no puedo evitarlo. Te veo dando vueltas por aquí y me dan ganas de tocarte y abrazarte. Yo hice algo terrible y muy, muy estúpido, ¿es verdad? Vale, lo siento, ojalá pudiera deshacerlo, pero no puedo. Lleva una cesta de picnic al lugar de trabajo de nadie. Perdona. Perdona, no te he visto. No, no pasa nada, pero mal que no me la has tirado de encima. Perdona, me siento súper mal, madre mía, el café. No importa. ¿Eres fotógrafo? Ah, sí. ¿Sí? A mí también me gusta mucho la fotografía, aunque solo como hobby. De verdad, me siento súper mal por el café. No importa, en serio, no te preocupes. Hacemos una cosa, te invito a un café y no, listo. No, en serio, es que no pasa nada. Venga, no es mi turno, vamos. Bueno, como quieras. Entonces te llamaba Blanca, me has dicho, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo es que te gusta tanto la fotografía? Pues por mi padre. Él también es fotógrafo y claro, tanta foto al final acaba gustándote. Además estoy estudiando actualmente para modelo. ¿Para modelo? Sí. Bueno, estoy en mi tercer año ya voy a acabar. Vaya, entonces supongo que eres de aquí, ¿no? Sí, llevo toda la vida viviendo aquí. ¿Tú también? No, yo soy de un pueblo, pero vamos, como ahora trabajo aquí, pues actualmente he podido aquí. ¿Cómo fue? No, lamentablemente soy soltero. Pues ya somos aquí. Sure.
¿cómo es que te mudaste aquí? Pues la verdad es que ni yo mismo lo sé. Quería un cambio en mi vida, busqué trabajo y bueno, aquí estoy. Ahí, a la aventura. Sí, bueno. ¿Y si hacemos una sesión de fotos? ¿Una sesión? ¿Sí? No, a aquella señora de allí. Claro, a mí. Bueno, pues eso sería genial. Y así me dices si soy buena modelo, ¿no? Así que este es tu estudio. ¿Te gusta? Sí, no está mal. Me recuerda mucho a mi padre. Él también se ponía muy serio cuando me hacía fotos. ¿Ya no te hace fotos? No. ¿Y eso? ¿Ya no se dedica a esto? No, no es eso. Es que él nos dejó cuando yo era muy pequeña. Vaya, lo siento, no tiene ni idea. No, no te preocupes. Me siento muy a gusto aquí. Me recuerdas a él. Bueno, y cambiando un poco de tema, me dijiste que eras modelo. ¿Te va bien? Sí, me costó los estudios. Hago algunos trabajos de publicidad y demás. No me extraña, se te da bastante bien. Gracias. ¿Y tú? ¿Desde cuándo llevas dedicándote a esto? Pues a mí me encanta la fotografía desde pequeño. Y vamos, decidí dirigir mi estudio y ya ves. ¿Y siempre has estado solo? No. Yo antes trabajaba con mi mujer. Un momento, el timbre. Ahora mismo. ¿Qué? Blanca, espera. Suéltame.